compró unas fresas. A ver, Brandon, ¿qué le compraste? A ver, Brandon. Ah, le compró, escogió un pastelito, ¿verdad, papi? Míralo. ¿Listos? Vamos. Y le llevamos unas rosas, un dinerito para que se compre lo que quiera y un masaje. Así que vámonos. Espérenme. Ok. Vámonos, ahora sí. Vamos, Brandon. ¿Qué vamos a decirle? ¿Qué vamos a decirle? Happy, ¿qué? Happy Mother's Day. Tóquenle la puerta para que... Oh, no, porque Danilo está... A lo mejor está dormido. A ver, vamos a abrir. ¡Happy! No, no. She has to be here. Where is she? No está. ¡Happy Mother's Day! ¡Happy Mother's Day! Este la está regando, ¿verdad? A ver, para que lo abras después. Pero bueno, ¿me dices que yo soy tu mamá? Pues no, pero eres la mamá de mis hijos, así que... Luego le digo, no, no te voy a regalar nada porque no eres mi mamá. Thank you, bonito. Y Ale ya quiere comer fresas. Thank you. I love you. Qué calladito se lo tenía. Yo dije, bueno, está tarde, están tardando. Y yo, déjame ir a la tienda con los niños, ¿eh? Oh, ya ves, ya ves. Mira la base, qué bonita. ¿Tú lo hiciste? No. ¿No? Lo iba a hacer, pero alguien me ayudó. Tu hermana. Tu hermana Rosy. Necesita dedicarse a hacer ramos, ¿verdad? ¿Ella lo hizo? Sí. No. Yo le llevé la base, es la de la casa. ¿Really? ¿Ella lo hizo de verdad? Sí, mami. Qué bonito. Pues ella es el hijo de tu mamá también, ¿no? Oh, sí, a ver. Ah, y, a ver, ábrelo. Ábrelo. Es una sorpresa. Gift for you, ok. Eli Gómez, Beto. Oh, de Brandon, Beto, Alesia y Danilo. Oh, I love you, mami. We love you, mami. Es un día. Es una. Es un masaje. Es un masaje. Oh, yeah. Masaje. Es un masaje para que te desestreses. El martes a las 2 de la tarde, ¿eh? Ya tengo la fecha y todo. Martes 2 de la tarde. Esta flor es de todos. ¿Las rosas es de todos? Oh, gracias, sí. Mi amorcito lindo. Y por acá está Danilo, sigue durmiendo. Ok, entonces. Es un masaje el martes. Sí, el martes 2 de la tarde. Ah, ya está pagado y todo, ya nada más tienes que escoger tú el paquete que quieras. Que quiero. Sí. Ah, ok. A ver, ya se lo sabré. Ya quiere una fresa. Gracias, chaparro. De verdad que yo pensé, va por... Va no, por las... tú ya pensaste porque el miércoles, ¿fue el miércoles? Ah, el 10 de mayo. Ya me trajiste mi regalo. Allá están unas rosas amarillas. Porque es el color favorito de Eli. Sí. Y haber dicho a mi chaparra. No, pues ya. ¿Cómo pues eso? ya, yo para mí ya ese era mi regalito. Y pues son las rositas y para que te compres tú lo que tú gustes ahí con un poco de dinero que va ahí. Wow, ¿tú pusiste el dinero? ¿Yo? Ajá. Yo no lo acomodé, no. Yo llevé el dinero. Me hubieras dicho para no descambiar, para no descambiar. It's okay. Así que ahorita vamos a partir el pastel para endulzarnos la vida porque la traemos tan amargada. ¿Y no es cierto? ¿Para YouTube? Para lo que sea.
Y bueno, familia, después de darle la sorpresita a Eli, en vez de cenar, en vez de hacer algo que casi siempre hacemos, salir a cenar, ¿verdad, uh-huh, Chaparra? Así es, muy bonita la sorpresa. Decidimos echarnos un baño todos y vean quién está aquí. ¡Ay, Delis, hola, papá! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué cosa, mi viejo? ¿Qué? Pero bueno, les decía, decidimos bañarnos todos porque le tenemos otra sorpresota allá afuera. Así que en vez de irnos al restaurante, vamos a estar cocinando algo y haciendo un proyecto con los niños. Uh-huh. Eli ya miró porque el otro día yo ya llegué con un horno para hacer pizzas allá afuera. Y le digo, ¿por qué no? Para que los niños no estén encerraditos este verano. Hacer como una noche de película y pizza, ¿no? Así que vamos noche a ir a Target. Pizzas. Noche de pizza, sí. You excited? Sí. Estás hyper, ¿eh? Yo también. Acá anda Alesia, ya bien guapa, bien bañadita también. Acá anda Levi. Y sí, ahorita nos vamos a dar la tarea de irnos a Target y a comprar los ingredientes que necesitamos. Y ya allá afuera, pues les vamos a estar enseñando el hornito que compramos, que compré. Y y pues las cosas que vamos a estar haciendo para pasar un día de las madres muy bonito aquí en casita. Sí, claro que sí. Y es muy común de que Beto se pone a cocinar solito, bueno, que siempre nos consiente, pero esta vez... La luz. Esta vez no va a cocinar solo, vamos a cocinar todos. Con los niños. Y los niños también van a ser... Para incluirlos a ellos. A ver qué reguero hacen con eso de las pizzas. Sí, así es. Y bueno, parece que se me ha olvidado decirles que feliz día de las madres para todas esas madrecitas allá afuera que nos ven, que nos apoyan y pues que dejan likes y... corazoncitos y comentarios para Eli, para animarla. Así es, familia, así es, mis hermosas. Feliz Día de las Madres. Yo creo que para cuando miren este video, ya pasó, pero no importa, también se vale. Y pues les deseo lo mejor y que Dios nos permita cumplir muchos, muchos Días de las Madres más. Así es, familia. Así que manos a la obra y nos vamos ahorita. Porque fueron a comprar todos los ingredientes, dicen, y también fueron a comprar, pues, se trajeron una espátula, se trajeron una charolita o tabla para la pizza, y pues vamos a ver qué tal quedan estas pizzas esta noche, hechas por mis guachitos. ¿Tú también vas a ayudar o no? ¿Tú no?
Danilo, Danilo, ¿tú no vas a ayudar? ¿No? ¿No quieres ayudar? Danilo se espanta. Y yo creo que Beto ya les grabó, ya les enseñó todo lo que compró. Yo no he visto, así que ahorita voy a echar un vistazo. Ay, no, miren. Mis cachetotes. Bien gorditos. Igual que los de Danilo, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Se puede saber por qué Danilo trae gorro? Porque está bien caliente. Porque es su estilo, es su look. Y porque vamos a salir para afuera. Oh, sí, sí, sí. Y luego allá afuera, pues aunque está caliente, está húmedo. Y no sé si ya escucharon, pero Ale está un poco enfermita de, ajá, de tos, gripe, ¿no? Porque gripe. Salimos afuera, está caliente, nos metemos adentro, está frío. Así que manos a la obra. Y pues sí, miren, ya. Brandon, Brandon. Ya tenemos allá la sala lista, bien limpiecita y bien bonita para salir a estar allá y a ver en qué ayudamos. Ahora sí, ya estamos todos acá afuera. Ah, les muestro un poquito mi patio y después se los muestro bien. Siempre les digo lo mismo. Miren qué hermosa planta y miren qué hermoso está acá este muñecote. Lo pongo aquí, pero él se corre para allá. ¡Ya! ¡Ya vamos a hacer la pizza! Y pues vamos a sacar, bueno, siempre me cuento porque aquí ando, aquí ando. Vamos a sacar el horno de pizza. Este es el horno. Está pequeño, pero es precisamente para... pizza. Pues pizzas aquí para como hornear, hechas, ¿no?, en casa. Después nos vamos a tener que enseñar a hacer pan y... todo lo demás. Estilo tierra caliente. Ajá. Cuando venga mi papá, ¿no? Ándale, sí, cierto. Hacer polvorones. Que gorditas. Nos enseñe, ¿verdad? A hacer gorditas. Sí. Bueno, hacer gorditas, porque a estar gorditos ya sabemos. Miren, está bonito. Lo estuvimos viendo en fotos, lo estuvimos viendo ahí por ahí en videos. Y... espero que sirva muy bien. Ahí para que Brandon, cuando esté grande, en lugar de ir a comprar pizza, se haga él su propia pizza. Yo también. ¿Eh? Yo también. Oh, tú también, ajá. Sí, miren, ya tenemos acá los ingredientes. Vamos a hacer unas de... ajá, de vegetales. Y para los niños solamente pepperoni and cheese. Disculpen el aire, que se escucha más el aire que nosotros. A ver. Porque lo estaba mirando, ¿verdad? Qué fácil es para que... para ponerlo en... como en su lugar, ¿no? Trae sus... sus, patas, sus pies, sus patas, para sostenerse. Y de ese lado se mete la pizza. A ver, voltealo. Ah, sí, 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 sí. Uy, no va a caber. No. No. Bueno. No cabe en realidad en la... ándale, así solamente. Pero así, ¿no? Sí. Así sí cabe. Okay. A ver. Vamos a cambiar la silla. Oh, pero el gas de acá está atrás. El gas, pues está fácil, lo vamos a poner acá. Están listos, ¿verdad? Para comenzar. Ya tenemos el horno prendido. ¿Y lo vas a precalentar o no? Ya, ya está prendido, precalentándose. ¿Oh, ya? Oh, ok, ok. Dije prendido. Ah. ¿A lavarse las manos? Sí. ¿No? Bueno, sí, vamos a lavarnos las manos. Y ahorita vienen. Ya les voy a abrir porque está... vas a hacer primero... primero van a preparar una, ¿verdad? Sí, pero les voy a sacar esta para que no la rompan, ¿no? Ok. ¿Sí va a caber? Sí. Sí, okay. Yo creo que sí. Vamos, ¿y ahora? Les voy a abrir... ¿qué va? Les voy a abrir esta. La salsa. Ahora deja, vamos, que Alesia se la eche y a Brandon la riegue. Ok, Ale, tú le vas a echar. Órale. En el medio, ahí, ya. Vamos a ver cómo queda.
cocinando por el Día de las Mamás. Sí, claro. Me están consintiendo. ¿Y este cómo es? Así. Así, y como que resbala, Beto, como, ¿no?, que resbalas tú la como que la avientas, ándale, así. No la aventaste. Se tiene que hacer así como la pala, así como chic, y la pala la deja dentro. Así. Prueba no superada. Sácala y vuelve a aventar. No, ¿cómo crees? Ahora, así, y mete la tabla y aviéntala como no, que la... Honey, ¿no? ¿Cómo? Ahí va. Shaky. No, pero mira, fíjate. Ok, sí, ya queda adentro, creo que sí. Y no se tapa ni nada, ¿verdad? No. Ahí solito, ahí vamos a estar viendo cómo se cocina. Vamos a ir a dar dando vueltas, yo creo. Y ahorita está bajito porque ya tiene rato prendidita, ¿verdad? Ay, sí. Así que ahorita vamos a preparar. Ahora me van a preparar la mía. Bueno, la de nosotros. ¿Yo la preparo? Pues sí, yo tengo a Don Dani Lukis. Cookies. Ajá. Brandon, que ayude a Alessia también. ¿Usamos la misma o la healthy? No, mejor usa la misma. La porque misma, ¿qué van a...? Ajá. Abrirla. Sí. Okay. Extra pepperoni. Ok. Extra. Got it. Y siempre lo dan con el pepperoni bien raro. Bien raro. ¿Qué, mi amor? Ok. So ahora, ¿todo hongo? ¿Quieres hongo? Sí, hongo. Okay. Sí, échale a todo. Échenle hongos. Échenle hongos. Para que al rato no salgan en los pies. ¿Ya te curaste de los que tenía? Yo no tengo hongos. ¿Qué te pasa? Nunca he tenido. Mami, no, esa es para nosotros. Esa es para mami y papi. Y la de Brandon y Alessia, acá está. Ahora vamos a ponerle cocinada. Sí, sí, cebollitas y tomatito. Huele rico, ¿eh? Huele rico. Huele a pizza. ¿Ese pan es el que se esponja o no? Según sí, a ver si se esponja. ¿Tomato? Y si no se esponja el pan, nos vamos a esponjar nosotros. No, ¿eso? Yo ya estoy esponjada. Tenlo por seguro. ¿Tomatitos? Sí, papi, y tomatito también. Todo lo que hay ahí. Esta es una pizza a la mexicana. Rica. Esta es una pizza a la mexicana. Y luego le vamos a poner más quesito, ¿no? Sí, arriba, ajá, para que se vea. Y vamos a todo el hongo que lavé y que partí de una vez. Sí, pues sí. Tomatito, cebollita. Ah, mis cocineros. ¿Te lo estás pasando bien en tu Día de las Madres? Sí. ¿Sí? Claro. Como mamá, pues sí. En la mañana me la pasé con mi madre, con mi mamá. Y ya hoy, ahorita, con mis hijos aquí en casita y mis cocineros. El día domingo. Uh-huh, y el 10, que fue el miércoles. El miércoles 10 de mayo le hicimos a mi mamá su cena. Sí. Aquí en casita. ¿Verdad, Brandon? Sí. Gracias, pepperoni, cocineros. Yo creo ya no. No, ya no. Ya no más, más cheese y listo. Como a esperar. Más queso. ¿Sí, más queso? Ay, Beto. Beto me hizo correr porque dice que se está quemando la pizza. Pero de atrás. No lo puedo sacar. A ver, yo te ayudo, pues. Mejor vamos a apagarle. Ándale. Ándale. No, hombre, si mi viejita es italiana. Sí, se quemó un poquito. Se quemó. Pero el quesito. Ah, sí, un poquito de aquí también. Pero se ve rica. Esta parte yo me la puedo comer, no hay problema. Yo también. A ver, dame chance y va a darle vuelta. Con razón olía ya bien rico. Porque vean el pepperoni. De aquí ya nomás que sea un poquito. Mira, Danilo. Así era Beto. Así te decía él. Ah, que... ok. Que la aventara, que la resbalara. Lo que les iba a decir es que está un poquito quemadita porque echando a perder se aprende. Pero siento que va a estar bien rica. Siento que como quiera va a saber bien rica, porque huele bien rico, ¿verdad? Sí, no huele a quemado. Huele bien rica. A ver, vamos a partirla. Y ahí le quito Beto pedacitos para ver si ya estaba cocinada. La próxima yo quiero que
usemos el pan grueso para que se esponje y se vea más rica. A ver, ya le entraron a la pizza, ya la estamos probando, pues yo también. Y esta, a pesar de que está quemadita, sabe bien rica. Más rica lo de todas las pizzas. ¿Te gustó, Alessio? ¿Sí? Mira. No, sí, de verdad está rica. Rica. Nomás si para la próxima bajarle un poquito a la lumbre. ¿Así no vas a decir thank you? Thank you, Brandon, Alessia, Beto y Danilito. Ahora vamos a echar esa pizza a la mexicana. Ya disfrutando de un vinito. Y Eli dándole de comer a Danilo. Le digo que no le voy a traer el vino para acá porque los sofás son blancos. ¿Y cómo los hemos cuidado? Sí. ¿Verdad, chaparra? Sí, por eso están durando limpios. Decisiones que a lo mejor, pues no, ¿verdad? Pero sí, nos gustaron y así que eso es lo que tenemos. Y Danilo ya se está durmiendo. Se quita el gorro el solito. Así que vamos a darle vuelta a la pizza porque pues luego se nos quema. Salud. Salud. ¿Salud por quién? Por Mother's Day, right? Happy Mother's Day. Allá está la mother. Bien triste. Le di la vuelta a la pizza y vean, así es como quedó de este lado. Y así va. Así que vamos a esperar a ver qué tal nos sale. Estamos listos para la segunda pizza. Ya salió la segunda pizza. Qué rica se ve. Que se ve muy rica, la verdad. Tostadita, pero se ve bien rica. Y huele más rico todavía. Dejen aquí su comentario si les gustan sus pizzas crujientes. No quemaditas, no como quemaditas la de nosotros, pero crujientes, tiesecitas. No, pero esta sí se ve bien rica. Sí, se ve bien rica. Así que vamos a partir la última. Y huele bien rico. Y a comer. Ya los niños y yo y Eli nos ya terminamos. Sí. Nos terminamos la primer pizza, De nosotros. Sí. Y ahora Brandon quiere probar la pizza. ¿Qué, Brandon? De tierra caliente. Dice Brandon que es pizza de tierra caliente. Que porque dice que tiene cebollas y tomate, chile y todo. Pero sí se ve bien deliciosa, la verdad. Se ve bien rica. ¿Y tu vino qué tal? Rico, ¿verdad? Sí. Familia hermosa, si están comiendo, si están cenando, si están merendando, almorzando, taqueando, desayunando, buen provecho. Nosotros aquí vamos a seguir disfrutando de nuestra pizza quemadita. Hecha en casa. Hecha y yo quería grabar a Eli cuando se echara la primera mordida, pero no les miento, ya... Ya la mordí. Pues ya le mordió. Así que, a ver, vamos a ver. ¿Rica? A lo mejor nos falta, ¿verdad? Todavía un poquito, pues practicar, ¿no? Haciendo pizzas y eso. Pero así, vamos a comerme ahora la mía, a ver qué tal. Ojalá sí vendieran una pizza. Crujiente. Quemada. Entonces, con chef. Con todos los merjurjes y tomates. Claro que sí. Pues es la que yo pido. La Supreme. Qué rica. Pero Brandon, a ver, papi. Me estaba preguntando que qué le quería decir a mi chaparra en el Día de las Madres. Y yo le dije algunas cositas acá bien en privado. Poquitas. Bien poquitas. Pero ella sabe que son con mucho amor y mucha sinceridad. Sí. Y le dije, a ver tú, ¿qué es lo que le quieres decir a tu mamá? Así que a ver, Brandon, dinos. Lo quiero decir que es la más mejor mamá. Hace todo lo que quería que haga y hace mucho rico comida, los videos que hacen están muy bonitos. Oh.
y que se mira muy bonita. ¿Y que siempre vas a ser mi bebé? Sí. A ver, tú, Ale, ¿qué le quieres decir a tu mamá? ¿Qué me quieres decir, mami? Yo quiero hacer como... Yo quiero hacer pizza para mamá y eso. Quiero hacer pizza para su mamá. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Dile unas palabras bonitas a tu mamá. Como ella es mi best friend. Yo amo a mami. Y Danilo. Y my brother. ¿Y tu papi qué? También papi. Bueno, familia, hemos llegado al final del video. Yo creo, para que no sea un video tan aburrido y tan largo. Gracias por ver, gracias por todo el apoyo. Y de nuevo, feliz Día de las Madres para mi mamá, para mi suegra, para mis hermanas, para Eli. Así es, familia hermosa. Cuídense mucho. Que Dios me las bendiga. Me los bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias por ver, gracias por todo el apoyo. Falta el pastelito. Yo creo que al ratito lo vamos a partir porque ahorita estamos bien, bien llenos. Pero familia hermosa, no olviden también algo muy importante, que los queremos un chingo y pues hasta la próxima. Y que dejen su like y que miren el video completo. Y su comentario. Y ahora sí, hasta la próxima. Bye. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow.